Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios, un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas hasta este momento a nivel nacional e internacional. Edi Matos y un servidor Edmundo Ledesma, estamos más que complacidos de compartir con ustedes esta propuesta de análisis y noticias económicas. ¿Qué tal? Todo bien, todo bien. Yo sé que tú eres la antítesis del fatalismo. Eres un hombre positivo, optimista, pero te veo muy contento hoy. ¿Hay alguna razón en particular? No, lo que pasa es que me estoy dando cuenta que hoy tú y yo estamos representando la antítesis precisamente de la política. Tú con tu corbata morada y yo con la verde. Verdaderamente, mira, que la gente lo piense que fue intencional. Uno lo hace. Casualidades de la vida. Tú sabes que me siento un poco preocupado porque hemos analizado de que la mejor fórmula para salir de la crisis planetaria es una vacuna contra el COVID, porque el COVID fue el que originó esa crisis, y entonces los tratadistas dicen que hay que salir del COVID. Entonces, José Joaquín Puello, uno de los médicos más prestigiosos del mundo, por honra dominicano, él ha dicho muchas veces que la vacuna que patrocina la Universidad de Harvard, la vacuna de la AstraZeneca, es la mejor. Y entonces, oye, qué extraño esto que salió en los medios, que la vacuna con las personas que se probó con una sola dosis tuvo efecto positivo en un 90%. Cuando le pusieron la otra dosis, el efecto bajó de manera positiva a un 62%. Eso ha extrañado a la comunidad científica internacional. Yo sé que se va a resolver, pero de verdad que me impactó porque yo creía que ya en este mes de diciembre se iba a resolver. Quiere decir que entonces el virus mutó. ¿El mudo? El virus mutó. Sí. Para defenderse de esa vacuna. Un virus peligroso ese. Peligroso. Es fuñón. Duro de matar, como la película. Así es que vamos a seguir lo que creemos en Dios, como el mundo, y yo orando para que la ciencia pueda encontrar una vacuna que pueda darle en la madre a este virus del COVID-19. Porque nos está dando en la madre a nosotros. A nosotros. El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Seara Hatton, dijo que los problemas de empleo y salud de la población deben ser resueltos, aunque no implique un crecimiento de la deuda pública. No comparte la estimación de algunos economistas de que la deuda podría llegar a representar un 70% del Producto Interno Bruto PIB el próximo año, pero aclaró que si hay que hacerlo para sostener la actividad económica, habrá que hacerlo. Resaltó que no hay otra forma de sortear la crisis generada por la pandemia del COVID-19 que con más deuda, porque de lo contrario es la austeridad y eso generaría graves efectos sociales. Por otro lado, informó que el gobierno está haciendo un ejercicio de focalización de los programas sociales para proteger a la población afectada por la crisis derivada de la pandemia. El funcionario señaló que la situación económica sigue condicionada por la pandemia y que hasta que la pandemia no se resuelva, el rebote será lento. Esperamos que la vacuna salga. Eso puede significar un cambio importante de la economía planetaria. Lo mismo, bueno, que decíamos. Eso es lo mismo que hemos dicho en varias ocasiones aquí y que han dicho economistas y políticos. Yo creo que todo el mundo coincide en el hecho de que aunque la deuda externa está alta, aunque él tiene otros cálculos, porque, por ejemplo, la Escuela de Economía de la UAS y de INTET entienden que para el año que viene fácilmente nos colocamos en un 70%. La deuda externa consolidada. O mejor dicho, la deuda pública consolidada. Bien. Pero que, no obstante, sea un 70% o sea hasta un 80%, por lo menos el año que viene, habrá el gobierno definitivamente que asumir el sacrificio, por lo que hemos dicho. Es difícil quitar los programas sociales que están ayudando a la población más necesitada y también es muy difícil cargar en esta situación al sector empresarial, sino todo lo contrario, hay que estimularlo. Así que le toca al gobierno el año que viene asumir la situación, asumir el sacrificio. Ahora, el tema de que si es un 70 o un 60 o un 40, bueno, pero eso es matemática. Claro. ¿Cuál es el tamaño de la deuda? ¿Cuál es el tamaño del Producto Interno Bruto? Eso da una relación. Eso,
se divide y ya. Eso es exacto. Y se da, es un dato estadístico con eso. Pero él puede tener razón porque es posible que no sea de un 70, sino un 69.9. Hablan de un 66. O un 69.9 y que no llega a un 70. Como el tipo ese que tú me dijiste que le mataron a un hermano y salió con dos pistolas a matar al asesino. Y le dijeron, padre, tú vas a matar. No, pero mira, realmente no fueron 200 balazos que le dieron, fue en 179. Ah, pues está bien. Pero... ¿Verdad? Así pasa con esto. Es un 70%, no importa por dónde ronde. Sí. Pero me gustó lo de el ministro, que él dice, Edmundo, lo que hemos dicho nosotros aquí, lo ha dicho Siriaco y la mayoría de los economistas, que aunque es duro endeudar al país en esta dimensión, pero no hay alternativas. No hay alternativa ahora mismo. ¿Qué vamos a hacer? Ninguna. El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia calificó de positivos los primeros 100 días de gestión del presidente Luis Abinader. Sergio Tulio Castaño consideró que sí, que han sido buenas las iniciativas de carácter político, económico e institucional adoptados por el gobierno. Esa es la realidad. Todo lo que han sido las políticas que se están implementando desde el Ministerio Público, todo lo que tiene que ver con el desmonte de instituciones que estaban duplicadas, en fin, solapadas, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, en los casos en que se le ha llamado la atención al gobierno, hemos visto que es un gobierno que ha revisado algunas de sus acciones, porque a fin de cuentas, señores, lo que se está tratando es de desmontar un modelo político que se había instaurado durante décadas en la República Dominicana. Dijo que 100 días es poco tiempo para evaluar, pero que hay señales de que hay interés de hacer las cosas bien. Hasta Gardel dijo que 20 años son poco. Sin embargo, el PLD considera que el gobierno de Luis Abinader, en sus primeros 100 días en el ámbito económico, ha sido errático, inexperto e incoherente. Tenemos una historia de Edwin de la Cruz. Al respecto, el ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, dijo que el PLD aún no asimila la lección que le dio el pueblo dominicano en las pasadas elecciones. Por lo tanto, ellos tienen que entender que ellos están pasando ahora por un proceso, que están fuera del poder y tienen que asimilar la gran lección que le dio el pueblo dominicano. Mientras que la viceministra de Economía, Planificación y Desarrollo, Olaya Dotel, indicó que la economía actual ha sido un legado de la gestión del pasado gobierno. Estamos ante una pandemia, en una pandemia con una situación financiera que fue legada por ellos. Porque la enorme deuda que tiene la República Dominicana y la ausencia de aprovechamiento de los recursos financieros en toda la época de vacas gordas que no fueron aprovechados para ahorrar, como tampoco para resolver los problemas fundamentales del país, nos deja en una situación donde hay que tomar decisiones para garantizar la vida y la salud de las personas. De su lado, el economista consultado por Market, Economía y Negocios, Julio Ramón Mejía, manifestó que ninguna economía del mundo ha manejado adecuadamente sus crisis económicas a partir de la pandemia. Pero ningún país, en sentido general, ha tenido todo 100% aciertos. Ni el propio presidente Danilo Medina tuvo 100% aciertos durante el tiempo que le tocó manejar esta pandemia. Entonces, yo entiendo que es una declaración desafortunada, es una declaración que no... En este momento, la República Dominicana está llamada a la unidad de sus líderes. Todo el liderazgo dominicano debe unirse porque las crisis económicas en todas partes del mundo son las que han provocado crisis sociales. Si algo ha sido incoherente, ha sido ese enorme crecimiento que hemos tenido durante los últimos 50 años y que no se expresó en el desarrollo del país durante sus gobiernos. Las críticas al gobierno por parte del PLD es considerado como el fin de la tregua de los 100 días. Para Market, Economía y Negocios, Edwin de la Cruz. Mira, Eddie, lo cierto es que es muy difícil evaluar, porque en medio de una situación como la actual, lo que se han tomado es medidas extraordinarias, desesperadas.
Hablamos de que el gobierno entró sin un chele. El PLD se encargó de vaciar las arcas del Estado precisamente para eso, para dejar una situación bien difícil al PRM y que precisamente en los primeros meses se le hiciese muy difícil pues hacer una buena gestión. Sin embargo, yo diría que dada la situación de escasez que había provocado por el COVID, dada que el gobierno había, del PLD había prometido que iba a dejar 100,000 millones de pesos, pero no dejó nada, y obligó al gobierno a tomar medidas desesperadas, extraordinarias. En general lo ha hecho bien, y además hay que esperar ya el nuevo presupuesto, donde ciertamente el gobierno empezará a aplicar lo que es su política económica para ver si ciertamente son buenas sus iniciativas, es bueno su plan de gobierno. Ahora sí, hay que destacar que a nadie le gustó la intención que tuvo el gobierno en el presupuesto complementario o en el nuevo presupuesto de introducir de manera subrepticia una serie de figuras impositivas que maltrataban, afectaban, impactaban política económicamente básicamente a la clase media y no le hacía nada a la clase alta. Ahí hubo una pifia. No obstante, también hay que reconocer que con esa iniciativa, como con otras, el presidente de la República ha tenido la capacidad de reconocer que se equivocó y ha echado para atrás. Ahora, no obstante, ya que el año que viene habrá discusión sobre la reforma fiscal integral, sobre el denominado pacto fiscal, el denominado pacto eléctrico, como por lo menos su equipo económico ha demostrado tener tendencia neoliberal, ultraconservadora, hay que estar ojo avisor para que lo que surja de ese pacto no sea una nueva reforma regresiva que haga más daño a la clase media para favorecer al sector empresarial. Lo que determina, hemos dicho en este programa, que sea un presidente o sea un estadista, es cuando en la crisis se cuecen realmente los líderes. Por ejemplo, nosotros hemos comentado muchas veces el caso de John Maynard Keynes, creó una teoría, y Franklin Delano Roosevelt, en la peor crisis económica de Estados Unidos, la aplicó, funcionó y se ha eternizado como uno de los mejores presidentes de Estados Unidos. Es decir, este proceso de pandemia que nadie conocía en el mundo, y si Luis Abinader puede, como tú dices, Edmundo, es decir, en 3 meses es imposible que se pueda evaluar. Un presidente se empiece a evaluar es después del presupuesto que él mismo estructura, como va a pasar ahora. Ahora, demostrar él que de verdad es un estadista es si él logra, dentro de la pandemia, dentro de la crisis mundial, crear las condiciones para que la República Dominicana pueda sortearse y pueda salir exitosa. Todos los dominicanos que amamos la República Dominicana apostamos a que este gobierno va a ser exitoso. Todos queremos eso. Ahora, que sea posible dependerá de multiplicidad de factores, pero que él pueda, esa multiplicidad de factores, sortearlo y sacar un buen muñeco de ahí es lo que va a garantizar que sea un estadista o sea un presidente. Fíjate que la economía dominicana siempre ha mostrado un nivel de resiliencia y una capacidad de crecimiento sin precedentes. Tiene muchas décadas siendo la economía de mayor crecimiento de toda la región y de las economías de mayor crecimiento del mundo. La gran crítica que se le hace a la economía dominicana es el nivel de inequidad que tiene, la mala distribución de la riqueza, donde hay un nivel de concentración en la clase más poderosa, en la clase alta, respecto a la clase media y a la clase baja. ¿Qué pasa? Lo que define una adecuada distribución de la riqueza es precisamente su
estructura impositiva, su estructura tributaria, que precisamente la dominicana es altamente regresiva. Y es lo que ha provocado que la manera en que la economía va creciendo también se va ensanchando la brecha entre ricos y pobres. ¿Qué pasa? Que como ya sabemos que nosotros tenemos capacidad de crecer, lo que tenemos que lograr es capacidad para distribuir. Pero eso se refleja precisamente en qué tipo de impuestos se ponen. Por eso, digo y reitero, hay que tener ojo avisor para que en la reforma, porque en algún momento todo volverá a la normalidad como ha pasado siempre en la historia de la humanidad. Siempre ha habido crisis económicas y siempre las economías se reponen, todo vuelve a la normalidad y vuelven entonces con más empuje, con más auge y con más de todo. Ahora, lo importante para nosotros es distribución de la riqueza y eso se va a verificar en qué tan bueno sea el pacto eléctrico y posteriormente en qué también ello sea el pacto fiscal que viene por ahí. Yo creo que esa es la gran pregunta que los dominicanos tenemos que seguirnos preguntando. El PRM, supuestamente, es un partido socialdemócrata. Está, es parte de la socialdemocracia, la socialdemocracia internacional. La internacional, exactamente. Y además de eso, y además de eso, sus estatutos así lo reflejan. Pero. Siempre hay un pero. Supuestamente la socialdemocracia tiene como, digamos, ideología económica lo mejor del capitalismo con lo mejor del socialismo. O sea, dejar que los capitales, que el sector empresarial haga economía, facilitarle el desarrollo económico a través del ejercicio privado, pero que a través de los impuestos se pueda distribuir mejor la riqueza. Entonces, eso no ha pasado aquí con ningún gobierno. El propio PLD, que decía que tenía una tendencia socialdemócrata y que incluso pidió que le permitieran ser parte de la socialdemocracia, no lo ha aplicado en las políticas públicas porque ha demostrado ser conservador. Entonces, yo creo que ese es el gran reto que tienen los gobiernos dominicanos, lograr una política fiscal progresiva. Mira, a propósito del anuncio que hizo el gobierno de que podría eliminar los programas, vamos a ver una historia que nos preparó nuestra compañera Maciel Henao, en la cual la población pide que siga, más allá de enero, los programas sociales. Tal y como sugieren representantes de varios sectores, entre los que se encuentran comerciantes, legisladores y funcionarios públicos, de acuerdo a la encuesta Gallup, el 93% de los ciudadanos considera que el gobierno debe mantener las ayudas sociales para contrarrestar las consecuencias económicas del COVID-19. Los entrevistados aseguraron que los programas Fase 1 y 2, así como el Quédate en Casa y Pati, aportan a la economía de los hogares afectados por la pandemia. Decía que lo del toque de queda y Quédate en Casa debe continuar porque con esta pandemia hay mucha gente que están fuera de servicio, ¿te entiendes? Que no dependen de nada. Porque este país viene de una crisis del PLD, el cual están pasando muchos problemas la República Dominicana. Hay que beneficiar a las personas que no tienen empleo, que no tienen de dónde sacar el pan de cada día. Mientras que otros afirmaron que en el caso del programa Fase 2 representa un negocio que solo beneficia a las empresas y no a los trabajadores. No, hombre, no, todo eso debe de pararse ya, porque esto no se ha tomado en serio, tanto por el gobierno como por el pueblo. Que es un negocio ya, lo que es el estado de emergencia, ya hay muchas empresas que están trabajando y el gobierno en vez de ayudar a la población, ayuda a los empresarios. Los legisladores del Partido de la Liberación Dominicana anunciaron que solicitarán que se modifique el proyecto de ley de presupuesto 2021 para que se incluyan las ayudas sociales que se aplicaron al inicio de la pandemia.
El ministro de Economía, Miguel Seara Hatton, dijo que el proceso de programas sociales debido a la pandemia fue complejo en sus inicios por la rapidez que conllevaba, por lo que ahora habrá tiempo para decidir que el dinero llegue a quien tenga que llegar. Gracias a Maciel Genao, el índice mensual de actividad manufacturera IMAN de la Asociación de Industria de la República Dominicana ascendió en el mes de octubre con relación al mes de septiembre al pasar de 65.6 a 69. Se precisa que este indicador es un retrato de la actividad económica y manufacturera de un mes con relación al anterior y que asciende por tercer mes consecutivo en relación a su mes anterior de referencia. Cuando el IMAN se ubica por debajo del umbral de los 50 puntos, refleja que las condiciones y perspectivas económicas del sector manufacturero se consideran no favorables. Al ascender en septiembre, su comportamiento se ubica como favorable con relación al mes de agosto del año que discurre. Vamos ahora con Indiana Ortega y el diccionario económico. La criptomoneda es un tipo de moneda digital que utiliza la criptografía para proporcionar un sistema de pago seguro. Estas técnicas de cifrado sirven para regular la generación de unidades monetarias y verificar la transferencia de fondos. Las criptomonedas fueron creadas como un método de pago convencional. Cualquier tipo de negocio o centro comercial aceptan las criptomonedas como medio de pago. Estas monedas no existen de forma física, pero sirven como moneda de intercambio, permitiendo transacciones instantáneas a través del Internet y sin importar las fronteras. Para Market, Economía y Negocios, Indiana Ortega.